suficiente dinero, yo te salvaré la vida. Circula legalmente bajo el mando de... ¡Virgen Santa! ¿Qué diantres te ha pasado en la cara? Señorita, no sé ni cómo llamarte. Tú me explicas por qué parece que le has dado un cabezazo a una lijadora y yo os dejo libres a todos. Mi marido me regaló un anillo de perlas de Skag que desprendía feromonas que inducían el hambre. Oh, vaya, pues lo siento mucho. ¿Y dónde está tu marido? Muerto. Eso es desolador. Pero ahora ya tenéis algo en común. ¿Habéis visto su cabeza? ¡Ha reventado en plan! ¡Wilhelm! ¡Mata a estos salvajes! Jack el guapo la mató, ¿no? Es una pena, de verdad. Por favor, devuélveme las grabaciones en cuanto puedas hacerlo. Gracias por la pasta. Vuelve cuando quieras. Hola, hay cosas a las que disparar y por supuesto tú eres quien dispara.
¿Ves mi sombrero? Es el sombrero de un caballero. Aún así, le falta algo, un je ne sais quoi. Creo que si me pudieras traer un poco de pelo de toro simio, eso me valdría. Para conseguir pelo de toro simio, tendrás que arrancárselo de la piel con tus propias manos. Solo tienes que debilitar a un toro simio con un arma de fuego y rematarlo a puñetazos. Simio con un ataque cuerpo a cuerpo para conseguir su pelo. Claro que puedes tratar de quitarle el pelo al cadáver de un toro simio, pero ¿qué gracia tiene eso? Peticiones descaradamente disparatadas. ¡Eso es! Ahora dale un buen golpe con tu arma cuerpo a cuerpo y quítale el pelaje. ¡Demoledor! Ahora recoge el pelo. Además de ser un adorno espectacular para un sombrero, lo estudiaré para mi almanaque sobre las criaturas de Pandora. Jugosa. Si me traes el pelo, te daré uno de mis mejores fusiles de francotirador. Escopeta.
esbirro! ¡Uh-huh! ¡Has tomado la decisión correcta! ¿Le has dado el pelo al Claptrap? Supongo que no puedo culpar. Flint y yo llegamos a un pacto entre caballeros. Yo le doy el botín de los cuerpos que Jack lanza al glaciar y él promete no torturarme durante horas. Aunque siempre termine haciéndolo. Pero eso acabará hoy. Acabaremos con él. Recuperaremos mi barco y zarparemos rumbo a Sanctuary. ¡Vamos por aquí! Esto es lo que va a pasar, buscador de la cámara. Mi primer oficial, Pum Pum, te va a matar. Jack nos va a pagar. Y yo me haré un xilófono con tu caja torácica. Ten mucho cuidado con Bum Bum. Es del clan de los destripadores. Y supongo que ya te imaginas por qué los llaman así. ¡Qué mierda de rosquillas! ¿Cómo te ha ido el día, colega? No hemos hablado mucho desde que te di por muerto. Oye, ¿crees que morirás congelado ahí fuera? No, no creo. Los bandidos acabarán antes contigo. A mí me ha ido bastante bien. Acabo de comprarme un pony de diamantes porque soy rico. Ya sabes, eso mola. ¿Vale? ¡Adiós! ¡Uy! ¡Protégeme, escudero! Esos tratando de encontrar un nombre para el pony de diamantes que me he comprado. Iba a llamarlo Cerebro de Pis en tu honor, pero suena inmaduro. A lo mejor... ¿Semental del culo? Eso es aún peor. Tendré que pensarlo mejor. Thank you.
Abierto. Creo que debería aclarar algo. ¿Recuerdas lo que te decía del caballo de diamantes? No es una escultura ni nada parecido. Es un caballo de verdad que resulta estar hecho. Mejor lo llamo y ya está. ¡Semental del culo! ¡Ven aquí! ¡Semental del culo! ¡Saluda! Saludos de Semental del culo. ¡Esas mechas, nenes! ¡Lista para explotar! ¡Tengo boom! ¡Tengo boom! Ba 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 ba!
¡Esbirro, en marcha! ¡Dichosas cerraduras del demonio! ¡Oh, qué idea! ¡Esbirro, usa aquel cañón! ¡Destruye esta puerta! Pero espérate a que me quite de en medio. ¿Entendido? Si disparas ahora, podrías causarme daños graves. ¡No lo hagas! Solo estoy aquí parado para que veas dónde debes disparar cuando me haya apartado. Claptrap tiene nuevos amigos, ¿eh? Echaba de menos al trasto ese y los ruidos que hacía cuando le prendíamos fuego. ¡Cuántos recuerdos!
se escapó hace unos meses. ¡He tenido que torturar a mi hijo en su lugar! Una pisadora al rojo vivo en el ojo, ¿verdad, Claptrap?